Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al primer programa de la quinta temporada de RAF TV Live. Empezamos con el fútbol sala como protagonista, porque este pasado fin de semana se disputó en el pabellón de Ciudad Jardín, en Málaga, la Copa Andalucía en categoría senior masculina. 2 años después, regresaba al Jaén Paraíso Interior a la competición y lo hizo por la puerta grande, porque el equipo jienense se llevó el título de la capital de la Costa del Sol. También compitieron el Córdoba Patrimonio, el Real Betis Futsal y el equipo que se estrena esta temporada y que ejerció como anfitrión, el Málaga Ciudad Redonda. Nos cuenta todo lo que sucedió en esta pedazo de Copa Andalucía, Salva García. También habrá que hablar más del 40x20 porque ha comenzado el Mundial de Fútbol Sala. La selección española, que ha empezado con un empate, cuenta con hasta 5 jugadores andaluces en la convocatoria. Los repasamos, como también repasamos una muy buena jornada en la élite del fútbol sala femenino. El Nueces de Ronda Atlético Torcal logró la victoria y el Guadalcacín rascó un punto fuera de casa. Y hablando de puntos y de goles, hay mucho que contar en Segunda Federación, en los grupos 9 y 10 de Tercera Federación y, por supuesto, en los grupos 1 y 2 de División de Honor Senior. Esto ha empezado y ya está al rojo vivo. Vemos lo mejor de lo sucedido en todas estas categorías. Y por último, hay que repasar ya cuáles son los rivales en la fase nacional de la Copa Federación para el Mancha Real y el Pozo Blanco en su camino a poder conquistar este torneo y, por qué no, jugar este mismo año la Copa del Rey. Una Copa del Rey con la que ya sueñan la Unión Deportiva San Pedro y el Chiclana, que han conocido esta semana cuál va a ser su último escollo para poder enfrentarse a un Primera División en el Torneo del CAO. Esto es el primer programa de la quinta temporada de RAF TV Live. ¡Comenzamos! El primer escenario protagonista en el arranque de la temporada de fútbol sala masculino ha sido el Polideportivo de Ciudad Jardín de Málaga, que acogió la 18ª edición de la Copa Andalucía del 40x20. Un torneo realizado a partido único que inició desde la ronda de semifinal con la participación de Jaén Paraíso Interior, Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Real Betis Futsal y Málaga Ciudad Redonda. La competición, que pudo seguirse de forma íntegra en Andalucía TV de Canal Sur, enfrentó a Jaén y Málaga en la primera semifinal. En esta, el cuadro amarillo se impuso 3-0, aunque le costaría abrir la lata a los jienenses, ya que no fue hasta el 18 de partido, poco antes de llegar al descanso, cuando Renato pusiese el 1-0 en el electrónico. En la segunda mitad, los malagueños plantaron cara y tuvieron sus ocasiones, pero la estocada llegó en los últimos 3 minutos con los goles de Mitchell y Espíndola. La otra semifinal fue un pulso entre Córdoba y Real Betis que se definió en los penaltis. Ambos equipos, que ya se enfrentaron el curso pasado en la Primera División Nacional, ofrecieron un buen rendimiento acompañado de un alto ritmo de partido. La igualdad fue máxima desde el primer momento, sin llegar a establecerse una ventaja de 2 o más goles en ningún tramo de la partida. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se adelantó a los 30 segundos por mediación de Pablo del Moral, tras asistencia de Caué. Un resultado que se mantuvo hasta finalizar la primera parte. Ya en la segunda mitad llegaría el vendaval de goles. Lim ponía la igualada en el minuto 22, pero poco después, Caué, que fue protagonista por su alta presencia en el juego, establecía el 2-1 para los cordobeses. El Real Betis reaccionó y puso las tablas por mediación de Enrique para minutos después remontarlo desde la línea de 12 metros con un rayazo de Lim con el que firmaba su doblete. Restando un minuto para el pitido final, Echavarría colocaba la igualada forzando así la tanda de penaltis. Finalmente, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se hizo con la victoria desde los 7 metros y de esta manera clasificó para la final. El partido por el título comenzó a las 11 y media en la mañana del domingo enfrentando a Jaén Paraíso Interior frente a Córdoba Patrimonio de la Humanidad, dos equipos que este curso tendrán que volver a enfrentarse en Liga Nacional. Dani Zurdo, tras un precioso recurso para zafarse de su defensor rival y posterior pase picado, asistía a Cristian Rubio para que el Jaén se adelantase a los 4 minutos de partido. Reaccionó rápido el Córdoba, que lo igualó gracias a una fantástica incorporación por izquierda de Pipe el Churro.
El segundo periodo iniciaría con movimiento en el marcador por ambas partes. Cristian Rubio golpeaba de nuevo anotando su particular doblete, mientras que Enzo Báez, en la siguiente jugada, hacía el 2-2 batiendo a Espíndola por debajo de sus piernas. En los últimos 10 minutos hubo un gol por cada lado. Para el Jaén, Luque, tras una acción a balón parado, hacía el 3-2 con una preciosa volea con derecha, mientras que en el Córdoba lo terminaría igualando Pablo del Moral en la recta final. En la tanda de penaltis, Jaén lograría la victoria gracias a dos paradas que realizó Espíndola. Esta era la valoración de Michel, capitán del equipo amarillo, tras la victoria de los suyos. Sí, yo creo que sí, ¿no? La Copa Andalucía es muy bonita, es un torneo, yo creo que a nivel de comunidades, creo que es el mejor. Y bueno, para nosotros es muy satisfactorio haber levantado el título. Bueno, competir, ¿no? Todos los partidos, como creo que venimos haciendo unos años atrás, creo que siempre estamos ahí en la zona peleando por cosas. Y bueno, primero intentar unirnos entre todos, acoplar a los demás e intentar luchar por los títulos. Así fue como Jaén Paraíso Interior logró alzar el título de la Copa Andalucía por quinta vez en su historia. Turno para repasar el grupo cuarto de la Segunda Federación, tercera jornada, con los siguientes marcadores: Recreativo Granada 2, la Unión Atlético 0, el filial nazarí estrena su casillero de puntos con los goles de Joao Pereira y Zurda, Linares Deportivo 2, Club Atlético Antoniano 1, con remontada y en el descuento. El Linares solo sabe ganar este curso en Linarejos. Otro que ganó esta jornada fue la Unión Deportiva Almería B. Lo hizo 0-1 en el campo del villanovense. Un gol de Joan Gázquez deja al filial indálico en lo más alto de la clasificación. Real Balompié Calinense 0, San Fernando Isleño 2. El conjunto isleño se lleva el duelo entre equipos gaditanos. Sin presencia andaluza, el triunfo del Águilas por 4-1 frente al Minera y el del Orihuela por 2-1 ante el extremeño Don Benito. Derbi, otro más, en la provincia de Cádiz, entre el filial cadista y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Derbi con victoria para el Jerez gracias a los goles de Rafa Parejo y Salguero. El Mirandilla solo suma un punto de 9 en este arranque de liga y el equipo jerezista se mantiene invicto con 5 puntos. También invicto y con 5 puntos está el Juventud de Torremolinos, que empataba a 0 frente a Lucas Murcia en el Pozuelo. Cierra el repaso de esta tercera jornada en el grupo cuarto de la Segunda Federación, el Jerez 0, Club Deportivo Estepona 1. Un golazo impresionante de Marchena le da el primer triunfo del año al Estepona y rompe la condición de invicto para el Jerez Club Deportivo. Y empezamos con ese último partido. Se disputó en Chapín el duelo entre el Jerez y el Estepona. Buscaba el equipo jerezista el gol de la victoria, pero desde el centro del campo. Ahí lo ven, Marchena en el descuento. Camino del minuto 94, hacía el 0-1 para el equipo malagueño, que logra la primera victoria en lo que va de este curso 2024-2025. Merece ver la pena el tanto repetido, el disparo desde el centro del campo y el gol que supera al guardameta jerezista. 0-1 ganó el Estepona en Chapín. Quien ganó 2-0 fue el Recreativo Granada, primero con este tanto de cabeza a pelota parada de Joao Pereira en el minuto 64. Necesitaba la victoria el equipo que el año pasado estaba en el grupo segundo de la Primera Federación. En esta acción, el recorte y el tiro al contrapié de Zurda en el 95 con su pierna zurda ponía el definitivo 2-0 para el Recreativo Granada ante la Unión Atlético. Y terminamos el repaso a este grupo cuarto de la Segunda Federación con el Cádiz Mirandilla 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 2. El primer tanto lo acaban de ver en el minuto 81 de penalti y el segundo lo marcaba de cabeza Salguero en el 86. Y toca repasar la clasificación, donde la Unión Deportiva Almería B es líder con 7 puntos. En playoff están la Unión Atlético, el Linares Deportivo, el Jerez Club Deportivo y el Club Deportivo Minera. Todos ellos con 6 puntos. Tras ellos, cuádruple empate a 5 puntos, donde está el Águilas, el Jerez Deportivo Fútbol Club, el San Fernando Isleño y el Juventud de Torremolinos. Nos marchamos a la parte baja de la tabla, donde el Club Deportivo Estepona se coloca un décimo con 4 puntos, al igual que Lucas Murcia, que también tiene 4. En la zona del play-out, en decimotercera posición, está el Recreativo Granada, tras su victoria lograda este fin de semana. Mismos puntos, pero ya en la zona roja, los tiene la Balompié Calinense. Dentro del descenso, sin conocer todavía la victoria, en estas tres primeras jornadas están
el Don Benito, el Atlético Antoniano, el Cádiz Mirandilla y el Villanovense. Vamos ya con el grupo noveno de la Tercera Federación, segunda jornada con los siguientes resultados. Ciudad de Torre Don Jimeno 1, Martos 2, el recién ascendido Martos conquista el Matías Prats. Huétor Tájar 2, Atlético Porcuna 3, otro recién ascendido de la provincia de Jaén, el Atlético Porcuna se impuso al Huétor Tájar con los goles de Sierra Francis y Adri Delgado. Empate sin goles en el nuevo San Ignacio entre el Palo y el Motril. El Torre del Mar, en un duelo malagueño ante el Atlético Marbellí, se llevó los puntos del Antonio Naranjo de San Pedro de Alcántara gracias al gol de Roberto en el minuto 88. Málaga City 0, Polideportivo Elegido 1969-3. El equipo ejidense se lleva el triunfo en el último cuarto de hora de partido. También ganó 0-3 fuera de casa el Huétor Vega al Torre Perojil. El equipo granadino empieza la temporada como un tiro, con 2 victorias y con 7 goles a favor y ninguno en contra. Atlético Malagueño 3, Arenas de Armilla 2. El filial malaguista se estrena en la Ciudad Deportiva con un nuevo hat-trick de Chupete. 2 hat-tricks en las 2 primeras jornadas para el ariete blanquiazul que hizo la pretemporada con el primer equipo blanquiazul. Mijas Las Lagunas 1, Poli Almería 0. Caballero deja los 3 puntos en tierras mijeñas. Y por último, reparto de puntos en la juventud en el duelo jienense entre el Atlético Mancha Real y el Real Jaén. 1-1. Y comenzamos el repaso a las imágenes del grupo noveno de Tercera Federación en la Ciudad Deportiva del Málaga Club de Fútbol. En este recinto debutaba en categoría oficial el filial malaguista, que de momento lleva 6 puntos de 6. Se enfrentaba en esta segunda jornada al Arenas de Armilla, el equipo de Funes y Bravo, que lograba la victoria por 3-2. Este fue el tanto decisivo que cerraba el hat-trick de Chupete. Victoria del malagueño frente al Arenas de Armilla. Nos vamos ya al Estadio de la Juventud, a ese Atlético Mancha Real 1, Real Jaén 1. Se adelantaba el equipo local con el tanto de penalti en el minuto 49 de David Moreno. A la hora de partido iba a empatar el encuentro el equipo lagarto. En esta acción, el centro y el remate en la frontal del área pequeña que lo transformaba Fernando. 1-1, el Real Jaén de momento, 2 empates en las 2 primeras jornadas. Y por último, tenemos que destacar el duelo entre el Marbellí y la Unión Deportiva Torre del Mar. Un duelo que se decidió prácticamente al final del partido en este saque de banda, que más que un saque de banda parece un córner, y que llega a los pies de Roberto, que en el 88 hizo el 0-1. En la clasificación, parte alta de la tabla para el Huétor Vega, Atlético Malagueño y la Unión Deportiva Torre del Mar. Los 3 equipos arrancan con pleno de puntos en las 2 primeras jornadas. En la parte alta también están invictos en este arranque de campeonato el Atlético Porcuna, el Mijas Las Lagunas y el Martos, que suman 4 puntos. Con 3 en la zona media de la tabla, habiendo conseguido ya ese primer triunfo, están el Polideportivo Elegido 1969, el Atlético Marbellí y el Torre Perojil. Y por último, también hay que destacar 2 empates en 2 partidos para el Real Jaén, el Mancha Real y el Motril, 1 solo punto para el Huétor Tájar, el Palo y el Ciudad de Torre Don Jimeno, y de momento con 0 puntos en puestos de descenso el Arenas de Armilla, el Poli Almería y el Málaga City. Del grupo 9 pasamos al grupo 10, también jornada 2 en esta Tercera Federación, donde el Bollullos ganaba por 2-1 a La Palma, 6-6 para el Bollullos en el inicio de liga. San Roque del Epe 1, Atlético Onubense 0, un gol de Pola de penalti decide el duelo entre equipos onubenses. También ganó por la mínima el Utrera 1-0 ante el Tomares. Reparto de puntos en el Conil 1, Coria 1 y en el Ceuta B 0, Córdoba B 0, Ciudad de Lucena 2, Atlético Espeleño 0. Victoria, fiesta y feria en Lucena. 2 victorias consecutivas para los cordobeses, que vencieron con los goles de Iván Vela y Nacho en el primer tiempo. Quien se dio otro festín fue el Puente Genil, que ganaba 6-0 al Cartaya en su primer triunfo de la temporada. Club Atlético Central 1, Pozo Blanco 0. El campeón de la Copa RAF cayó en casa de la revelación inicial de la temporada. El recién ascendido Atlético Central suma 2 victorias en el comienzo del curso. Y por último, Sevilla C1,
Inter 2 Hermanas 2. Almagro y Fran Sabaté se llevan los 3 puntos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. El repaso de este grupo décimo lo comenzamos en Lucena. Victoria del Ciudad de Lucena por 2-0 ante el Atlético Espeleño en este duelo que enfrentaba a equipos cordobeses. La banda izquierda generó mucho peligro en el Lucena en forma de centro. Este centro iba a acabar en un pase atrás de cabeza y de plancha también con la testa. Iván Vela en el minuto 13 hacía el 1-0, el gol que abría la lata para el Ciudad de Lucena. Poco más tarde, 6 minutos después, otra acción que parte desde la banda izquierda, el pase por dentro y al final lo que va a ocurrir es este disparo de fuera, golazo de Nacho en el minuto 19, ese disparo desde fuera del área que ponía el 2-0. Victoria del Ciudad de Lucena como local y también triunfo contundente como local del Saler Puente Genil. Vencía 6-0 al Cartaya. El primer tanto, aprovechando ese rechace dentro del área, lo hacía Polaco en el minuto 3 de partido. Prolongación de cabeza, como manda el ABC del fútbol. El que salto la prolonga, el que corre siga por ella. Alan en el 16 hacía el 2-0 y definía con mucha sangre fría. En el 29, este remate de cabeza de Tommy Montenegro ponía el 3-0 en el marcador. Y no sería el último tanto que se vería en el primer tiempo en el Polinario de Puente Genil, porque este rechace dentro del área pequeña lo aprovechaba Marcos Pérez en el minuto 38. 4-0 se marchaba al descanso, ganando el Puente Genil, que se reservaría 2 tantos para la segunda parte. El primero de ellos, el quinto en el global, fue de penalti. Lo anotó Isma en el minuto 67. Y el hombre que abrió la lata en el minuto 3 fue Polaco. El hombre que la cerró en el minuto 76 fue también Polaco, con este gran disparo que entró por la escuadra, inapelable para el guardameta del equipo onubense. Golazo el de Polaco, que anotaba un doblete en la victoria por 6-0. Vemos repetido ese gran gol que entra por toda la escuadra. Y pasamos ya a la clasificación de este grupo décimo. 3 equipos suman 6 de 6 en el comienzo de la liga. El Ciudad de Lucena, el Boyullos y el Club Atlético Central. Con 4 puntos están un total de 5 equipos en este grupo. El Saler Puente Genil, el Conil, el Ceuta B, el Utrera y también el San Roque de Lepe. Con 3 puntos el Sevilla C y el Inter Dos Hermanas. Con 2 puntos en la undécima posición está el Coria. Y con 1 punto están el Pozo Blanco, el Tomares y el filial del Córdoba. No saben lo que es puntuar en esta liga de momento el Atlético Espeleño, La Palma, el filial del Recreativo de Huelva, el Atlético Onubense y el Cartaya, que es colista por la diferencia de goles. Y el campeonato que arrancaba este mismo fin de semana era la División de Honor Senior, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. Empezamos por el grupo primero, donde el Palma del Río Atlético vencía 0-3 en el campo del Ayamonte. También victoria visitante del Rociana por 2-3 ante el Castilleja. Ojo con este partido, porque el Castilleja ganaba 2-0 y entre el minuto 74 y 84 la Rociana le dio la vuelta al marcador en un partido completamente loco. Unión Deportiva Los Barrios 2, Cádiz C 1. También victoria por la mínima del Montilla 1-0 ante el San Fernando Isleño B, que se resolvió en el 93. Tuvimos 2 empates en la jornada, 1-1 entre el Cabecense y la Lebrijana y 2-2 entre el Isla Cristina y la Unión Polideportiva Piso. El campeón de la Copa Andalucía, el Chiclana, comenzó con victoria por 0-1 ante el Dos Hermanas Club de Fútbol 1971. Dani Guerrero de penalti decidió el encuentro en el tramo final. Y por último, Algaida 2, Almodóvar del Río 1. 11 metros victoriosos. Ese puede ser el titular de un partido que se resolvió con 2 goles de penalti para la Algaida, que empezó perdiendo en Sanlúcar de Barrameda. El primer gol que vemos esta temporada en la División de Honor Senior lo lograba el Montilla. Este disparo desde la frontal es obra de Capilla. En el 93 desataba la locura, porque este tanto abría la lata y hacía que los primeros 3 puntos de la temporada se quedaran en Montilla. 1-0 ganó el Montilla y por la mínima, pero a domicilio, lo hizo el Chiclana con este tanto de penalti de Dani Guerrero en el minuto 88. Victoria del equipo gaditano en el campo del Dos Hermanas Club de Fútbol 1971. Y en la clasificación,
poco que contar, bastante anecdótica, porque solo se ha disputado un partido. El primer líder de la temporada es el Palma del Río Atlético, que ganó su partido por 3 goles de diferencia. La Rociana, la Algaida, los Barrios, el Chiclana y el Montilla son los equipos que suman 3 puntos en la primera jornada, y los que sumaron un punto son el Isla Cristina, el Viso, el Cabecense y la Unión Balompédica Lebrijana. Esperan su turno para conseguir puntuar en la próxima jornada el Castilleja, el Almodóvar del Río, el Cádiz C, el Dos Hermanas, el San Fernando Isleño y el Ayamonte. Eso fue lo que ocurrió en el grupo primero. En el grupo segundo, Unión Deportiva San Pedro 1, Atlético de Marbella Balompié 2. Sergio Martín decide el derbi con un doblete. Club Deportivo Rincón 2, Cantoria 1. Pepe, Capitán y Maxi firman el triunfo para el equipo de Ivón Arrieta. Celtic de Pulianas 0, Alaurino 1. Berguillo lleva los puntos a Alaurín el Grande en una victoria dedicada al recientemente fallecido Quique, el que era director deportivo del club. Descanse en paz. Churriana de la Vega 3, Alaurín de la Torre 0. Se suspendió el Loja Vélez Club de Fútbol. Villacarrillo 1, Cuevas 4, Benagalbón 3, Casa Bermeja 0, doblete de Eric y un gol de Aitor dan la victoria al equipo local, quien también ganó en casa. Cierra la jornada el Maracena 2, Atarfe Industrial 0. Moro y Ezequiel dejan los goles para el final y hacen que el Maracena sume la primera victoria en el primer partido de liga. Y vamos a ver los goles del partido en Villacarrillo. Ganó el Cuevas, empezó la victoria con este golazo. Vaya zurdazo de Damián desde la frontal en el minuto 16. Así se pone el balón en las cuadras. Sí, señor. Ese fue el 0-1 para el Cuevas. El 0-2 llegaba en esta acción. El pase en profundidad, la carrera de Abdou que metía la punterita y que ponía el 0-2 en el minuto 34. Recortaba distancias desde el punto de penalti Paco Quiles antes del descanso. Pero en la segunda parte el Cuevas acabaría sentenciando. Primero con este golazo. Otro disparo tremendo desde la frontal. En este caso de Fiol en el minuto 69. Miren lo repetido. ¡Qué gran definición! El gol de Fiol que era el 1-3 en el 69. Pues bien, Fiol dijo... ¿Solo un gol? No. Yo quiero más. E iba a hacer el cuarto tanto del equipo almeriense. En esta definición picadita ponía el 1-4. En cuanto a la clasificación, ningún empate en la primera jornada de la competición en el grupo 2 de División de Honor Senior. Es decir, quienes tienen 3 puntos, quienes han logrado las primeras victorias de la temporada son el Cuevas, el Benagalbón, el Churriana de la Vega, Maracena, Atlético de Marbella Balompié, el Club Deportivo Rincón y el Club Deportivo Alaurino. El resto de equipos están con 0 puntos y tendrán que esperar a la segunda jornada para estrenar su casillero. Esta temporada de RAF TV Live comienza con el inicio de la disputa del Mundial de Fútbol Sala en Uzbekistán. La selección española buscará el difícil y deseado objeto de alcanzar la tercera estrella de su historia. Para ello, La Roja contará con la presencia de hasta 5 jugadores andaluces en la convocatoria. Antonio Pérez, Bollis, César, Catela y Francisco Cortés. El combinado dirigido por Fede Vidal, técnico también andaluz, tenía un duro rival en su debut. España se enfrentaba a la selección de Kazajistán y el partido empezaba de la peor forma posible. A los 4 segundos del partido, España ya perdía tras un gol de pizarra del conjunto kazajo. El bloque bajo de los uzbecos se le estaba complicando a la selección, pero antes del descanso, España quitaba el candado a la portería rival gracias al tanto de Gordillo. El combinado nacional buscó la victoria en la segunda parte, pero finalmente empate a un tanto entre las dos máximas favoritas del grupo. Los próximos partidos de España serán este miércoles a las 17 horas ante Nueva Zelanda y el próximo sábado 21 de septiembre a las 14:30 frente a la selección de Libia. Ambos horarios en territorio peninsular español. Arrancamos nueva temporada en el fútbol sala femenino y este año lo haremos con doble cariño en la élite. En primera división continuará por segunda temporada consecutiva el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Junto a él estará el Guadalcacín como representante de Andalucía tras lograr el ascenso el pasado curso. Este fin de semana se disputó la segunda jornada de liga. Con buenas sensaciones, los dos equipos andaluces lograron sumar puntos. El Atlético Torcal conseguía la victoria por 3-1 ante el Marín Futsal.
Un partido donde todos los goles llegaron en la segunda parte. Afri, de cabeza, adelantaba a las malagueñas. Minutos más tarde, Jaimes penalizaba un error en salida de balón del conjunto visitante para ampliar la diferencia. No se daría por vencido el cuadro de Pontevedra, que recortaba distancias anotando el 2-1, obra de Miriam. Pero Tamiris, a falta de 2 minutos para el final, ponía el definitivo 3-1. De esta forma, el Atlético Torcal logra sus primeros 3 puntos en la liga. Quien consiguió su primer punto fue el Guadalcacín. Las jerezanas también se enfrentaban a un equipo gallego. Viajaban a la pista del Ourense, único partido sin goles en la jornada de Primera División. Empate a 0. La cordobesa Sara Moreno y Raquelilla tuvieron las mejores opciones para las gallegas, mientras que Nekane y sobre todo Gleice, en el tramo final del encuentro, tuvieron opciones para que la victoria volase a territorio andaluz. Tras la disputa de los 2 primeros partidos, el Atlético Torcal ocupa la 10ª posición con 3 puntos, mientras que el Guadalcacín es 12º con 1 punto. En la próxima jornada, el equipo malagueño viajará a Gran Canaria, mientras que el Guadalcacín recibirá en casa a uno de los equipos más potentes de la categoría, el Rubén Burela. Y antes de que comience la competición en tercera división, era el turno para la disputa de la Copa RAF. Después que en la ida Sporting de Almería venciera en casa por 7-2, el Albolote Futsal, el equipo granadino, se veía obligado a remontar en su pabellón en el duelo de vuelta. Lo peleó hasta el final. De hecho, en la vuelta se colocó a 2 goles de igualar la eliminatoria, cuando se impuso ganando por 4-1. Finalmente, victoria en el duelo de vuelta para el Albolote Futsal por 4-2. Triunfo insuficiente y el título se mancha hasta las vitrinas del Sporting de Almería. Fin de semana en el que también comenzó la competición en la categoría de bronce. Primera jornada donde RAF TV se pudieron vivir un total de hasta 3 partidos. El Jerez Toyota Nimauto vencía por 4-0 al conjunto de Mengíbar, que el pasado curso jugaba en segunda división. José Luis Enrique anotó un doblete y fue el mejor jugador del partido en el Ruiz Mateo. También pudimos ver el triunfo contundente del filial del Jaén Paraíso Interior ante el Cima Granada, en la ciudad de la Alhambra. Partido que finalizaba con el resultado de 4-9 para los amarillos. Los Carlos se apoderaron del Núñez Blanca. Carlos Rodríguez con un doblete y Carlos Ramón con un hat-trick anotaron 5 de los goles de los de Jaén. No se pudo contar con victoria andaluza en el debut de Bujalance, en su feudo ante el filial del Pozo. Victoria charcutera por 2-4 en un partido que se acabó decidiendo en los últimos 3 minutos. El equipo de la campiña cordobesa tuvo opciones reales de sumar puntos en esta primera jornada. Pasamos a la categoría de bronce. En el grupo sur de la segunda federación, Málaga Club de Fútbol y Córdoba Club de Fútbol repiten como representantes andaluces. Comenzamos con el repaso de esta segunda jornada con el equipo de la capital de la Costa del Sol. Las blanquiazules vivieron un día muy especial. Disputaban su primer partido en la nueva ciudad deportiva del Málaga. Después de su gran estreno con victoria como visitante en la primera jornada, en este segundo partido lograron sumar 1 punto tras empatar a 0 con el filial del Madrid Club de Fútbol Femenino. Por su parte, peores noticias para el Córdoba. Las blanquiverdes perdieron por 0-3 en su propio feudo ante el filial del Tenerife por 0-3. Micaela, Esther y Ana lograron los tantos, todos ellos anotados en la segunda mitad. En cuanto a la clasificación, el Málaga se sitúa en el tren delantero tras haber sumado 4 de los primeros 6 puntos del curso liguero. Se encuentra empatado en la tabla con el Olimpia Las Rozas, el Real Unión de Tenerife y su último rival, el Madrid Club de Fútbol Femenino B. En lo alto de la tabla, los 2 únicos equipos que conocen los 2 triunfos son el Elche y el Fermaguín. Para ver al Córdoba hay que marcharse al farolillo rojo después de perder en estas 2 primeras jornadas. Y en tercera federación, todos los representantes andaluces quedan encuadrados este curso en el grupo 5. Un total de 10 equipos de nuestra comunidad forman parte de una categoría con mucho acento andaluz. En esta segunda jornada hubo un total de 3 duelos entre equipos andaluces. El Cádiz se impuso por 4-0 al Real Jaén con los goles de Andrea, Lucía, María Llorente y María García. El Betis B ganó con holgura por 1-4 al Almería en tierras indálicas, en un duelo que encarriló con el 0-3 antes del descanso. Y el otro partido que queda por repasar con 2 equipos andaluces fue el duelo entre los filiales del Sevilla y el Granada. Victoria de las de Nervión por 2-0 con los tantos de Lucía y Sara.
En el resto de participación andaluza, el Atlético Benamiel perdió 2-3 en el Tomillar ante la Alhama. La Rambla conseguía una manita en el campo del club femenino Albacete. Quien recibía una manita en su estadio era la Arenas de Armilla, que perdió por 0-5 ante el Sport Extremadura. Quedó suspendido el encuentro que enfrentaba al Ciudad de Alcalá ante el Ciudad de Murcia en tierras murcianas. El pasado viernes 13 de septiembre, la ciudad del fútbol de Las Rozas acogió el sorteo de la fase nacional de la Copa Federación, en la que participan 32 equipos, de los que solo 4 conseguirán billete para la Copa del Rey de esta misma temporada. La competición está estructurada en 4 cuadros clasificatorios, compuestos cada uno de los cuadros por 8 clubes según criterios de proximidad geográfica. De cada cuadro saldrá un semifinalista que asegurará su presencia en la primera ronda de la Copa del Rey contra un equipo de la élite nacional. Los equipos andaluces están ubicados en el cuadro D, con clubes de la zona de Extremadura, Murcia y las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla. Las eliminatorias serán a partido único y los enfrentamientos de 16avos se disputarán el próximo 25 de septiembre. Andalucía cuenta con 3 representantes: el Club Deportivo Pozo Blanco, que viajará a Murcia para enfrentarse al UCAM, el Jerez Deportivo, que visitará al Melilla, y el Atlético Mancha Real, que recibirá en la Juventud al Club Deportivo Cieza. Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol también ha dado a conocer los emparejamientos de la eliminatoria previa a la primera ronda de Copa del Rey. En este sorteo mencionamos la presencia de 2 equipos andaluces, Unión Deportiva San Pedro y Chiclana Club de Fútbol, que están a 90 minutos de jugar oficialmente la competición del CAO. El equipo malagueño recibirá en casa al Club Deportivo Ceuta 6 de junio, mientras que el Chiclana, también en su estadio, tendrá la visita del Melilla Club Deportivo. Ambos encuentros se jugarán a partido único el día 9 de octubre. Desde este programa deseamos lo mejor a los nuestros y ponemos fin al primer episodio de esta nueva temporada 2024-2025. Nosotros volvemos la semana que viene con más fútbol y fútbol sala aquí, en RAF TV Live.